¿Qué tal, amigos? En el transcurso de lo que queda de esta semana vamos a ir imponiéndose el temporal de lluvia en las diferentes regiones climáticas de nuestro estado. El temporal de lluvia no es cosa de ya empezó en todo el estado, no, sino que va por regiones. La primera región donde empieza el temporal de lluvia es en la zona sur y la Ciénega, y después se va trasladando paulatinamente hacia Centro Valles, Alto Sur, posteriormente la zona norte, los Altos Norte y finalmente la región costera. Esto es cosa que sucederá durante el transcurso de lo que queda de esta semana, para ya la semana que viene tener el temporal de lluvia prácticamente en todas las regiones del estado. Pero vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite. Podemos observar cómo Calvin, aquella tormenta tropical que se formó el fin de semana, que impactó contra las montañas de Oaxaca, se disipó totalmente. Queda algo de nubosidad y algunas lluvias en la región, y a medida que se vaya disipando esa nubosidad y esa lluvia que tienen en este momento, pues empezará a mejorar algo el tiempo en la región. Sin embargo, aquí nosotros vamos a tener ya corrientes más del sur con más humedad, y por lo tanto van a empezar los chubascos y las tormentas eléctricas, comenzando, como les decía, por la parte sur del estado y después trasladándose hacia la zona centro y valles. Eso es lo que vamos a tener durante el día de hoy: algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas. La zona metropolitana amanece de esta manera, bastante brumosa, con calidad del aire regular en algunos puntos. Para la tarde esperamos algún chubasco, alguna tormenta eléctrica finalizar la tarde y la noche en la zona metropolitana. 32, 33 grados, 19 en el amanecer. Lagos de Moreno con 30, 31, 17 mañana temprano. Y para la zona de Colotlán, 32 por la tarde, 15 en el amanecer. En Ciudad Guzmán, 31, 32 grados. Esperamos chubascos y tormentas eléctricas la tarde, noche de hoy. 17, 18 grados en el amanecer de mañana. Y Puerto Vallarta, medio nublado con 30, 31 grados, 24, 25 en el amanecer. Los próximos tres días, pues prácticamente veremos casi todos los días un poco más, un poco menos chubascos, tormentas eléctricas en la zona metropolitana. Con 30, 31 grados va a bajar algo la temperatura, 19, 17 grados en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.